lo cree la. Hola. Carla, ¿dónde Hola. estás? ¿Eh? ¿Dónde estás? En el techo de mi casa. Ah, yo pensé que te había sido un país donde hay coronavirus. No. Eso no lo quedan ya, ¿no? Dime, Crela. Crela está mirando. Yo iba a decir que el blocking de esa película hace que parezca que Wes Anderson es una sátira de ese cine. Bueno, una sátira quizá, no sé, pero... No, o sea, es un poco de exageración, pero en el sentido de que cada vez que yo veía que quedaban todos teátricamente compuestos y la gente no lo sentía, y simplemente todo fluía de manera natural porque la película tiene una música y un sonido que te hace que tú te quedes metida todo el tiempo. Pero bueno. Es un trabajo de calidad, sí. A mí me encanta el movimiento de cámara. Sí. Como dentro de ese espacio que se supone tan claustrofóbico, la cámara se mueve y uno está desesperado con ello, pero yo no sé cómo hicieron esos camarógrafos, esos asistentes, porque... ¿Cómo se movían con esa cámara? Eso es 35. Sí, no era una T3. Con GoPro. ¿Cómo se podría hacer ahora? ¿Sabes? Al cine de ahora le falta mucho. Falta como mucho cine. Como ver la buena película del pasado. Clara está de noche. ¿Eh? Clara está de noche. Miren ese azul. Parece que ya tienen el azul del barco. Es un barco. Sí, es verdad. Y Cara está viendo la lluvia que no va a caer. Carla, no llueve, no. Tenemos brisa de peste, no de lluvia. Pero hace frío. Sí, un poco. Eso pasa cuando China cierra por tanto tiempo. De verdad. ¿Ustedes conocen a Ocrela? Hola. No, ¿quién tú eres, Ocrela? Ubico chico. Sí, sigo estudiando cine, aunque no voy a Intec ya. Ok. Siempre me gustó mucho el cine club, fue donde más aprendí realmente. Y qué más, nada, eso básicamente, como dicen Anun, yo ahora hago cumpleaños 15. No, yo no digo eso. Yo no digo eso. Aunque eso es lo que tú haces, pero yo no lo digo. No, yo no puedo llegar con eso, ¿no? Gente dedica haciendo boda en plena enfermedades. Y hay fiesta ahora mismo. Hasta hace unos días yo estaba viendo gente que me estaban diciendo que no, yo tengo que ir a trabajar. Yo le dije, bueno, todos los cuartos no se ganan, porque yo no hiciera eso. Por eso a mí no me gusta bregar con novia. Yo estaba en el trabajo, pero... Hay ¿en qué trabajo? En el colegio. Sí, pero no están cogiendo clases. No hay muchachos, no, pero damos... Eso, preparando el trabajo de la virtualidad. No es tan sencillo. Bueno, ustedes sí lo han visto. ¿Tú no has cogido clases virtuales ya? ¿O sea, ustedes dos? Clara y Carla. Sí. Porque creo que el estudio cuando se podía estudiar en aula, así como. Uh-huh. Profesores presenciales. Funcionan. ¿No aparecieron los mexicanos, Carla? ¿O sí? ¿Cómo? ¿Los mexicanos no. ¿Se me aparecieron? No, en realidad no. Es que la UNAM es difícil conseguir cupo porque siempre está llena.
Ellos responden a veces. Era el gato. ¿Y las actuaciones? ¿Qué les parecieron? Las actuaciones de la película. Ellos estaban actuando. Ni cuenta se dio a uno. No. Es que, por ejemplo, eso es lo más interesante. A mí me parecía como que era tan... Ellos estaban rozando en el borde de demasiado, pero no llegaban. Es que cuando hay tanto movimiento de cámara, uno se olvida de los personajes. O sea, no se olvida como de prestarle atención a cómo están actuando y como y solamente se fija en lo que está viendo. Y además con el sonido y con la música que ellos tienen, es como... El diseño sonoro era muy... Sí, no, constante. Los medios que te fijas en la película entera, en realidad. Y que ellos siempre se están moviendo y haciendo algo. Sí. En la mayor parte del tiempo. Sí, así fue, así sea en el barco alemán de los... De los otros nazis, de los nazis que estaban fríos con Hitler. Pero viendo, pensando así la actuación, a mí me fascina. Cuando uno los ve al principio en la fiesta, parecen unos actores norteamericanos de una película de Hollywood común y corriente. Sí, el setup inclusive parecía como de ese Hollywood casi de la época de Casablanca, diría yo. Todo era bien industrial. Sí, y de ese Hollywood que se regocijaba en sus presupuestos y todo era súper caro, súper lujoso, y unos vestuarios que parecía que siempre eran de gala, que eran de gala en esa noche, pero bueno, la película va más allá. Sí, me interesa ver las versiones más de las que habló Nayef, las versiones más largas. Pero la de 3 horas y 30 minutos. ¿Y qué más van a poner ahí? Porque esta película yo la sentí larga. Para mí ya tiene como todo lo cuenta, pero más tiempo en el submarino será, o más tiempo fuera del submarino, bueno, o quizá la familia de los submarinistas. Quizá la escena de España se explicaría en ese. Ah, quizás sí tiene un... Sí, bueno, la política está un poco clara, pero hay que conocerla. Vamos, la película está en el 41, aún Franco no le ha declarado la guerra a Alemania, pero se supone que no le está apoyando así directamente. No, y el muchacho que tenía la prometida francesa hace referencia a ese momento. Ah, sí, a la Francia de Vichy, la Francia colaboracionista, como le decían, la queja. Ellos que están fascinados por volver a Francia. Sí, así es la vida. Están haciendo su sueño y entonces ocurre... Me ocurre que la realidad les hace resistencia. Como a todos. Vengan ahora. Ah, te vengo ahora. ¿No se están agregando? No sé, pero... Y... Señor, o sea, yo creo que me expliqué al final, porque yo hubiese estado muy contento con que no se muera nadie, tuve, pero... Sí, se mueren varios. Claro. Entre ellos el capitán. O sea, y entonces... Pero ese final de tragedia que tiene. Porque la película es muy trágica. Sí. O sea, yo de verdad, si sé que es tan trágica, no la sugiero para el momento. Porque ese final, como de tanto esfuerzo, tanta lucha, tanto... Pero lo eleva, le eleva la película. Se pone... Al final de cuentas, fue lo que ocurrió con Alemania. Termina siendo claro, es imposible, alegoría, ¿no? Termina siendo una alegoría del Tercer Reich, porque ellos se esforzaron hasta abril del 45. Sí. Pero no... Y ellos ya estaban hartos de la ciudad del Reich. Sí, pero hicieron todo el esfuerzo como quieran. Y aún así, el amigo del que estaba en el otro U-boat, con el que se encontraron en un momento, que era el borracho. Entonces, el borracho. Ajá. Uh-huh. Él lo anunció, que esto es lo que es una perdición. Y que todos estos tigres lo que no saben para dónde que se están metiendo, ahora jóvenes.
que no le va a funcionar. No le va a funcionar la... Pero qué cosa. A veces uno piensa. Y será así en mi vida también. No sé. Rayos. Dime, claro. Ah, porque cambiaste la iluminación, pusiste la luz blanca. Era más divertido. La luz azul de... Y la luz roja, ¿de qué la luz? ¿De qué se le da la luz roja? No sé, pero... Ah, esa es otra cosa. Que coincidencialmente yo estaba viendo sobre eso, sobre el... Comparando con el cine de hoy en día, que la luz LED... Cuando tú cambias el color en la luz, directamente, por ejemplo, en la LED, a cuando tú pones un gel, que es lo que se hacía antes, la luz se renderiza muy diferente. Y entonces, por ejemplo, en la película, tú ves que ellos se fusionaban con el color, pero tú no perdías la idea de que estaba su piel ahí o de que ellos salían de ese color. Que es diferente a la fotografía de hoy en día, por ejemplo, con la luz LED, que básicamente como que te absorbe y apaga todo lo otro. No sé, eso me pareció súper interesante, sí, porque jugaban con el azul y el rojo constantemente. Y de un momento a otro, por ejemplo, tú tenías el fondo total y completamente azul, pero la piel estaba pura. La piel era distinta. Estaba reflejado el azul en la piel, pero no era una piel azul. Que a veces las LED pierden. El ojo está acostumbrado. Mira que la persona ve las películas más populares de ahora y no, a mí me chirrían esos colores. Una película exitosa. Sí. Me chirrían bastante. Entonces tenemos la actuación, la fotografía, la edición. Hay un poquito de chirrido. Quizá hay cosas como que uno se pregunta, ¿qué pasó, Carla, con el techo? ¿Qué pasó, Carla, con el techo? Ah, le dio frío. Es verdaderamente frío. A veces uno siente como la... Estamos hablando, Carla, de los cambios de iluminación. ¿Cómo se siente una película? Ah, la iluminación es genial, esa película. Sí, del manejo de la piel humana. Es un poco más sencillo porque más o menos todas las pieles eran parecidas. Ellos estaban fuera del sol, prácticamente la película entera, entonces ninguna se quemaba más que la otra. Los pigmentos se afloraban, el blanco, y ellos se demacraron, ¿no? En esa parte que tanto le gusta a Hollywood, que el actor que sufra. Yo sé, más claro. No, es que el color que más me gusta de todo es el naranja, de la naranja. Cuando están afuera, ¿verdad? No, y cuando entran, que el Johan, el fantasma, ve, encuentra una naranja. Ah, sí, que verdad, las frutas sobresalían como algo ese imponente, color, como viva. La vida de la naturaleza, ajá. Como vivo. Mientras que dentro del submarino, es una superconstrucción. La cultura, un arma formidable, era un poco muerto. Sí. La gente naranja, qué propia naturaleza, que una naranja nada, es un tesoro. Y también el verde de la lechuga sobresale por encima de todo. La lechuguita, el manejo del color de esa película. Y ahora que tú dices eso, hay un momento cuando ya ellos están saliendo de España, que están bajando y alguien baja con un tarro, con un pequeño pino. Sí, el la pino. La idea de tener vida dentro del submarino. Ese pequeño recuerdo de la tierra, porque los elementos aquí que sobresalen son el fuego y el agua. Sí. El fuego en algún momento y el agua constantemente. Ellos se mojan, ellos sudan, ellos tienen sed. Esa escena cuando el jefe bebe de la botella. A la misma noche. Cuando él bebe la botella así con gusto. Que al principio le niega la glucosa. Pues no quiere glucosa, pero el agua se la bebe. No, pero es que eso era jugo de manzana. Ah, sí. Pero a mí me pareció agua, yo lo que me dio fue sed. Claro. Pero sí, cuando uno tiene sed y bebe jugo de manzana. Bueno. No, pues no han venido los chicos, Carla. No entiendo. Ven la película, pero no vienen a conversar de ella. No quieren Fuakiti. Porque Clara no es asidua al cine club. Tú eras más o menos, y yo creo, en su época
un fiel. Sí, a mí me gustaba mucho el cine. Que conste que antes de que yo empezara a trabajar, yo iba a todos los cineclubs. Sí, sí, tú eras muy fiel también. Hubiera sido. Pero hay muchas películas buenas, hemos visto bastante. Tú sabes. Créela, el ciclo que tenemos, el ciclo del mal. La proyección del mal. Ah, ese ya. Lo seguimos. Lo hemos traído a películas recientes. ¿Cómo cuáles? Vimos The Lighthouse. Ah, yo no la he visto. Ah, esa sí fue un... ¿Tú no la viste, Carla, tampoco, ni tú, Clara? No, yo vi el final. Ah, el final. Esas fueron como 50 personas, ¿verdad? Se llevó. No, pero yo he visto otros estilos de Lighthouse y yo, se pasan. Parece como, qué sé yo, como una cosa como de Orfeo. Parece otra cosa. Sí, efectivamente, otra película. Hay una cuarta película, vimos Tabú también, una película del 2012, portuguesa. Y fue otra gran experiencia. No sé, sí. Y esta, que es a colores, que parece gringa en el sentido de que es una película de alto presupuesto. Sí, si no hubiesen hablado alemán, yo creo que es gringa. Sí, porque yo, los actores rubios. Pero no hay romance. Hay un romance, o una alusión, los románticos con las fotos y las cartas. Pero yo creo que eso no era el romance, era la nostalgia de estar en casa. Y él le dice al final, de la compañía. Que el pana dice, a mí me metieron en la cabeza la idea de que yo no necesitaba de nadie, de que todo era por la patria y el diablo es su hermano. El heroísmo, sí. Ajá, pero en verdad era un embute, yo lo que quería estar con alguien. Y eso es lo que dicen el borracho y el capitán al principio. Porque ya se han dado cuenta. Exactamente, ya ellos saben qué es lo que es, pero están metidos en esto. Una película muy alemana, sí. Pero está también esa que uno la puede seguir sin esa, sin evocar esos aspectos políticos y hasta cierto punto religiosos, uno la puede disfrutar igual, porque lo que es el relato propiamente dicho, la anécdota, como nos la cuentan, tiene una mucha calidad. Y entonces viene ese final que lo despierta, uno dice, ¿qué fue? Oye, mami. A mí que me gusta mi película donde queden todos vivos, no hayan pistola y ni nada. Ah, pero a Robertico son las que te gustan. No, es que después de lo que pasó con el corto de Hochi, yo no quiero ni ver pistola. ¿Cuál fue el corto de Hochi? El corto de Hochi se llama Caronte. Caronte. No sé. Y ellos tenían una locación. Tenían una locación que era un parque. Pero era una ocasión nocturna. Entonces ellos comenzaron a rodar a las 12:40, 12:45 de la noche. Es eso. Acabamos a las 5. De la mañana. Pero no, ellos no acabaron, le acabaron el rodaje. No fue así. No. Porque eso es lo que más me da, lo que más risa me da. Nosotros acabamos a las 5, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasa? Que había una escena con una pistola y estábamos usando la pistola del papá de alguien. El papá se fue porque él trabajaba en la policía. Él tuvo que salir. Yo nunca entendí. El caso es que teníamos que devolvernos. Yo le digo a él, déjame acompañarte porque tú tienes que llevarte a esta gente y vamos a dejar mi vehículo ahí. Después tú me dejas mi vehículo y nos vamos por el mismo puente. Porque ese ya a las 7, a las 8, ¿a la qué hora era? A las 9 era la clase. Ellos tenían clase el día siguiente conmigo. A las 9 de la mañana. Yo mando una tarea a las... antes de las 12 de esa misma clase, dije, mira, toma ahí, por si acaso. Porque era como un key que me estaba diciendo a mí, manda la tarea. Nada. Yo acompaño al Don doblando la esquina, un operativo militar de revisión de armas. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. No es universitario. No, espérate. Un vehículo. Tres hombres, una mujer... Ah, porque estaban todos en el vehículo. Estábamos Nayef, Leslie, Hochi. No, Hochi no estaba. ¿Cómo era que se llamaba? Dios mío, que se fue para Estados Unidos. Creo que era Steven que se llamaba. Y yo. Ina. No paran, nos revisan, pero no nos preguntan si tenemos armas. Y cuando el oficial ve y dice, excúsame, que yo no le pregunté si ustedes estaban armados. Y esto. No, que un corto, que eso del papá y los papeles, no, que él viene ahora, en lo que él está viviendo, nosotros nos metieron preso.
En vez de coger para la clase, prefirieron ir para la cárcel. Exactamente. para soltarnos fue un lío, porque el que daba el permiso para soltarnos estaba montándose en un avión en ese momento. Y entonces, exacto. Entonces el papá de Nayef, que es el que tenía que traer los papeles, como que yo no sé qué era lo que pasaba, porque como él es policía y él era militar, no se juntaban. Y nada, fue con Chepa y gracias de Dios, porque uno pudo salir de ahí. Yo recuerdo que cuando yo iba camino al J2, yo le escribí al tío mío y le dije, mira, estoy preso. No, estoy camino al J2, este es mi ID y mi clave, porque hay que pagar Intel y él tiene que pagarlo hoy. Entonces yo no lo voy a poder pagar porque se me va a pagar el celular y me van a meter preso ahora. Pero tranquilo, yo te explico después. Paga Intel primero. Y nada, después de ahí, nosotros salimos como a las 2, nos soltaron de la tarde. Sí, ellos me llaman a las 10 de la mañana. Y me dice una voz que yo no conozco, mire, usted es el profesor Nanón. Yo, sí, yo soy Nanón y soy profesor. Ah, bueno, pues aquí tengo un agente. Ah, ¿qué pasa? Unos alumnos suyos. Ajá, ¿y dónde está? Aquí en la cárcel. Oh, no hicieron la tarea, entonces le digo al tipo. Y el tipo me colgó, el oficial. Ah, pero no hicieron la tarea, eso fue lo que se me ocurrió. Esa clase era muy buena. A mí me encantó montar. Yo después de eso dije, yo no iba a trabajar en nada que bregara con pistola, ni muerte, ni nada, ni invento, ni nada. Comenzaba a reescribir los guiones. Sí. Todo con niños, contentos, finales felices, Disney. Yo le he quitado también las armas a mis guiones, sí. A casi todo. Ya no hay. Que era un cuchillo, pero no lo usan. Es que se vuelve de decoración. Para producción puede ser complejo eso. Y es una de las razones por las que no dejan ir a rodar los cortos muy lejos, Carla y Clara. ¿Por qué? Porque caen nos presos, metieron muchachos. Preso a nosotros una vez. Ah, es por ustedes. Ok, ya sabemos quién culpa. No, no me culpen a mí. Busquen, okay. Busquen al que hizo el guión. Yo era un actor. Él era el actor, tú eres el protagonista. Entonces, ellos quedaron dolidos del corto y no lo quieren mostrar. Yo no era el protagonista era Hochi, yo era una carpa que lo iba a buscar a él porque él se iba a matar. Yo tenía yo era como el mentor. No, el mentor no, él era el actor de reparto y yo lo estaba esperando a él, induciéndola a que se matara. Porque yo era irreal, pero el protagonista era él. Okay. O sea, yo nada más iba a hacer mi plano, eran como tres planos esa noche, pero todo se extendió porque... Así se lo rodaron. Imagínense en Gente Submarina, ¿cómo eran los rodajes? Eso hubiese okay. sido... Me imagino que casi todo el estudio, no creo sí. que se, hubiera muchas tomas de submarinos reales. A veces se nota... que es en estudio, que tienen esos fondos tipo Hitchcock. Uh-huh. Pero funciona, a mí me funciona la película. Yo creo que sí. Me funciona su foto, me funciona su... Hasta la maqueta funcionó. A mí me encantaron el trabajo de maqueta. Estuvo fenomenal. Y, esa es otra. Ellos no le... Que algo que permite el film, que las escenas exterior tenía mucho ruido para hacerte idea de que era de noche y no molestaba. Ajá, porque era noche americana. Entonces yo creo que le ensuciaba. Uh-huh. Y el movimiento de los planos, más la tensión que uno tiene porque eso que están buscando un barco, que el barco lo está buscando a ellos, o que están cruzando Gibraltar. Sí. Qué ilusión es. Cruzar sí, Gibraltar. Entonces, el director, ¿ustedes saben quién es? Wolfgang Petersen. Claro. Ella no. Ese tipo tiene mucha película de Hollywood. ¿Eh? Él es un director muy reconocido en Hollywood. No lo conozco. ¿No? ¿Cómo va a ser? Mira, él tiene Troya con Brad Pitt.
¿No vieron eso? No. Tiene La Tormenta Perfecta con Mark Wahlberg. ¿Cómo que se llama? La Tormenta Perfecta y Troya. Él. Wolfgang Petersen. ¿Tiene, cómo se llama la de Harrison, la que con Harrison Ford? ¿Quién tiene? ¿Tú te acuerdas? Con Harrison Ford, mírala aquí, Air Force One. Ah, pero claro que Harrison Ford era el presidente en el avión. Presidente, y hay un oye, lo secuestra. Mira, eso fue un buen clavo. Sí, él tiene unos clavos buenos. Mira, Poseidón, ella no lo han visto. Esa película de Hollywood que eran carísimas y no había superhéroe ni. El director de La Historia Sin Fin. Y por supuesto, esa era la última, que porque esa sí la habían visto, La Historia Sin Fin. Claro, ¿tú no la viste? Bueno, que yo recuerdo. ¿Cómo Atreyu? ¿En serio? ¿El de la historia sin fin? ¿Con el perro raro ese? Con la historia de Atreyu. Esa yo la vi, pero como me quedé por la mitad. No recuerdo qué fue. Yo estaba viendo porque es sin fin. ¿Por qué te quedaste por la mitad? Ah, sí. Supiera que esa fue una de esas películas de niño que yo nunca vi. No. Yo no lo he visto. Yo sé cuál es, porque obviamente, pero no. Aquí fue una película muy exitosa aquí en el país. Pero sí, literalmente que duró meses en cartelera y luego que la repetían en televisión. Sí, la repetían, siempre la saltaba. Y la repetían. Es que a mí me molestaba la imagen del perro. El perro que habla. Ah, sí. Entiendo lo que te refieres. O sea, para mí ese tipo de cosas tienen que ser animadas. No, van a sacar muchas películas de Estudio Ghibli el domingo en Netflix. Yo le he estado dando seguimiento. ¿Ya me la sacaron? No, se han ido sacando, pero parece que van a tirar ya todas las que faltan para que la gente que no puede salir, salga a verla. Van a sacar House Moving Castle, The Wind Rises. Ah, The Wind Rises no la he visto. Whisper of the Heart. From esa me encanta. Y When Marnie Was There. Esa tampoco la he visto. Y Pompoco. Pompoco sí. Pompollo. Pompoco. La sirenita fea. Ajá, a mí me encanta esa película. Debo ver más películas. Hola, sirenita. Siempre. Es el trailer. Sí, ya lo quité. Entonces, ¿qué fue lo que más le gustó de esta? De Das Boot, el bote. La foto, ¿verdad? Sí. A mí me gustó mucho el staging. Porque, por ejemplo, en más de una ocasión tú veías cómo los actores se movían de una forma la que, si tú no estuviese pensando en eso, tú no te das cuenta lo coordinado que ellos estaban. O sea, ellos siempre estaban en un punto. Una gran coreografía, sí. Era perfecta. Tiene una gran coreografía. Por ejemplo, al principio en la fiesta, que fue ahí que yo lo noté, y por eso fue que me quedé pensando en eso, en el transcurso de la película, hay una parte donde alguien, después de que ayudan al borracho en el baño, que salen, que siguen la fiesta, tú ves que alguien se para frente a la cámara y él comienza a moverse, y así mismo detrás de él se ve todo lo que está ocurriendo, donde una gente le da una galleta a otro, y luego tanto hito cantando detrás, y entonces queda ese plan, y tú crees que siempre fue eso. Pero ese plano lo compusieron. Sí, claro. Sí, sí, tiene un trabajo de composición. Siente la iluminación parecida a lo moderno, que tira, pero tiene una coreografía casi clásica. Son de esos logros que tiene el cine cuando hay un buen equipo. Evidentemente, el director lo hace resaltar en una escena cuando el capitán habla con... Cuando van a salir... El jefe le dice que está todo resuelto. Él le dice, tú lo que necesitas es buena gente. Claro, un buen equipo. Tener un buen equipo. Y esa parte de la solidaridad también me parece que la resalta la película cuando uno de ellos se queja de que nos dejen morir a los británicos. Se están hundiendo. No sé si recuerdan esa parte. Hay un barco hundiéndose, ellos lo torpedean, pero el barco aún tiene sobrevivientes. El capitán no acepta que suba y uno de ellos se pone a llorar, de los alemanes. Sí, yo recuerdo eso. Yo llegué al final de la película, ¿verdad? Señores, un gran placer. Tengo que salir. ¿Vas a salir antes del toque de queda?
Precisamente por eso. No, yo no creo, gracias por participar. No hay de qué. Si vuelven a hacer algo como eso, me avisan, que me encantó. Sí, yo imagino que tendremos tiempo, porque si hay toque de queda, no podemos ir a otro sitio. Es cierto. Nada, chao, chao. Bye. Muchas gracias. Entonces, ¿vamos a votar por otra? Sí, aunque somos pocas. Somos... No, pero hay que votar en el grupo. Yo voto por una de Ghibli. Por una de Ghibli. Yo también. De esa que viene, para variar un poco. Por favor, pero déjame ver cuándo es que vienen. ¿Cuál? Déjame ver cuándo es que vienen. No, pero de las que están, que puede ser. Ah, de las que están. ¿Por cuándo que vienen? ¿Qué día de la semana? No, domingo. Está Spirited Away, está Totoro, está Princess Mononoke, que es genial. Yo amé Princess Mononoke. Esa puede ser. Porque esa, esa no se ha visto tanto. No. En su época sí, cuando salió sí, pero que ahora mismo no creo que la hayan visto tanto. No. Déjame ver. Porque Totoro la dimos una vez en el Cine Club, no hace tanto. ¿La dieron en el Cine Club? Sí, esa película es maravillosa. Créela fue ese día. Yo amé. Él no está. Esa película es maravillosa, es uno de los grandes logros de Ghibli. That Tales from Earthsea también, y Castle in the Sky. Ah, mira, Castle in the Sky funciona también. Es una película, Castle in the Sky. ¿Le vieron el remake en live action? No, hay un live action, yo no sabía. Malísimo. Bueno, no malísimo, yo lo disfruté, pero no ni se acerca a la película. Ok. Los live action dan cringe, es como que siempre es muy distinto. Hay que hacer mucha concesión, entonces no, en realidad no sé para qué lo hace. Pues si la gente, bueno, pues a veces dicen, la gente se cree que es la anécdota, es eso, que la anécdota es la, pero como ustedes saben, que ya pasaron por semiótica y han hecho mucho trabajo, no es la anécdota lo que no, por mí vemos Princess Mononoke. Podemos votar por eso, ¿y por ti, Clara? Por mí, en verdad. Puede ser cualquiera porque no he visto ninguna. Yo pensé que porque yo voy a tener mucho tiempo en mi casa. La de Tale of Princess Kaguya también, esa es buena. ¿Cuál? Yo vi esa película también. ¿Cuál? The Tale of Princess Kaguya, que todo. Ah, mira, sí. Que esa mano, esa yo no la he visto. Esa es buena. Esa podría ser. Esa podría ser. Yo no he visto esa y la quiero ver hace un tiempo. No me dura 2 horas y media también. Deja ver. Esa dura. Sí, 2 horas y 17 minutos. Y Princess Mononoke. Ah, bueno, dura menos que esta. 2 horas y 14 minutos. Las 2 duran lo mismo. Sí. Pero el horario del Cine Club se va a cambiar, ¿verdad? Ahí vamos a hacer unas elecciones que damos. Yay. No, pues por mí lo podríamos hacer Luna, el próximo Cine Club. ¿Desde qué tiene la Luna? Bueno, hay que ver, porque un grupo entero. Bueno, los lunes también tengo clase hasta las 10 de la noche, así que... en la tarde. ¿Hasta las 10? Sí, yo tengo clase de registro sonoro, que eso es de 6 a 10. Ah, sí, sí. Aunque depende, porque se puede acabar más temprano, pero supongo no, porque si más temprano se acaba a las 9. Sí. 8:30. 8:30. Sí, después de hacer la práctica, un pequeño problemita esta situación. Sí. Pero hay que eso, cuidarse. Y lo que crean en un ser superior, orar, porque entonces se puede complicar. ¿Les lo vinieron los otros? No, échale un boche. Sí, pero por el grupo pequeño. Por el grupo pequeño, sí. Por el pequeño, sí. El claro no está ahí. En el grande vamos a hablar nada más de lo... Ah, bueno, la película funcionó. Sí. Si hubiera sido allá también hubiera sido... Todo el mundo la terminó, todo el mundo que entró. Ah, sí. Sí, es que... Todo el mundo quería saber. La película que te atrapa. Eso es muy importante, que nosotros vayamos a nuestro proyecto, pensarlo. Ya, lo que tú quieres decir, pero también lo que el público quiere oír, esa relación... entre ambas cosas, que no, como que no, la fórmula no siempre la encuentra, pero hay que ponderarlo.
Sí, yo quiero contar mi historia, pero ¿qué quiere el público ver o saber? Y entonces, ¿cómo va a funcionar? Esa es su mamá, Namnu. Sí. Ah. Claro, uno está aquí en su casa. Bueno, Clara está trancada. Ella abrió la ventana, ahorita se mete una cucaracha por ahí. Ay, no, pues. Grabamos un corto en la casa de Clara. Ajá, ¿de cuál? ¿De lo de Alejandro. Ficción? No, el de ficción. ¿El de qué? Alejandro. Ah. Sí, yo vi ese guión unas cuantas veces. ¿Cómo, él no apareció? ¿Cómo entra a Buenos Aires? Él dice que está lindo en cuarentena, que es un sitio lindo para enamorarse en cuarentena. Sí, debe ser un poco complicado en cuarentena. Y él llegó y de una vez pusieron cuarentena y ya sí. Que no puede salir. No. Bueno, vamos a ver cómo termina esto. Bueno, entonces podemos dar la conclusión. Si ustedes quieren decir algo más. Claro. Que tiene que echarle un boche a la gente que no vino. Tú sabes, fue el primero. Vamos a suponer que para la segunda vez haya. También. Hay que ver cómo lo motivamos, enseñarle los libros. Ah, también. Y tenemos que tener libros para la semana que viene también. Yo lo tengo, están ahí atrás, al lado del cuadro de mi abuela. También libro en PDF, dada la situación. En PDF, Carlos. Sí, se podría. Hay libros, sí, muchos libros en PDF. A ver si los mandamos. Bueno, chicas, un placer. Gracias por compartir. Igual. Este pequeño cineclub. Espero que sigan en salud. Igual. Y aprovechando el tiempo libre. Libro entre comillas. Exacto. No, el trimestre parece que lo vamos a acabar. Parece. Vamos a ver cómo empezamos el otro. Buenas noches. Bye. Bye.